Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vengo con otra receta rápida pero deliciosa. Entonces aquí abajito en la cajita de información les voy a estar dejando las cantidades que utilice, ya sea para que apunten o tomen un pantallazo. Pero antes de ir con la receta, como siempre los invito a que se suscriban, a que le den like, a que compartan el video para que esta maravillosa familia siga creciendo, a que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y dicho esto, vamos a empezar. Bueno chicos, y lo que vamos a preparar son unos deliciosos bocaditos de tostadas francesas. Para esto vamos a utilizar pan de molde y o pan tajado. Lo que vamos a hacer es tomar de 3 a 4 rebanadas y vamos a hacer cuadritos de estos. Una vez listos, pasamos a hacer la mezcla y para esto vamos a necesitar. Entonces en un plato vamos a agregar dos huevos, cascamos dos huevitos, luego le vamos a adicionar leche. Y también le vamos a adicionar esencia de vainilla. Vamos a mezclar esto muy muy bien hasta que se integren todos los ingredientes. Una vez hagamos esto, vamos a tomar los cuadraditos de pan y los vamos a sumergir súper bien en la mezcla y los vamos a ir apartando en un platico. Vamos a hacer exactamente lo mismo con todos los cuadritos. Cuando lo tengamos listo, vamos a pasar a la estufa. En una sartén vamos a agregar un poco de mantequilla. Cuando esta se derrita, vamos a agregar los trozos de pan. ¿Qué vamos a hacer? Una vez pongamos los trocitos en la sartén, claramente esta debe estar a fuego medio alto, vamos a comenzar a ir dándoles la vuelta cada 10-15 segundos para que se vayan dorando pero que no se quemen. Cuando estos ya se doren por todos los lados, lo que vamos a hacer es simplemente retirar de la sartén. Y chicos, como pueden ver, así de fácil preparamos estos bocaditos de tostada francesa. Yo lo que hice fue acompañarlos con una deliciosa salsa de caramelo, la cual preparé y también les voy a estar subiendo la receta al canal porque se prepara súper fácil y es el perfecto acompañante para estos bocaditos. Bueno, entonces, con esto me despido chicos, espero que les guste la receta, que la pongan en práctica, que la preparen, que me cuenten en los comentarios cómo les fue y me regalen un me gusta. Entonces, con esto me despido y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!